Escúchame, nada, me levanto y me baja la presión, mi copiña mala, si me baja, me caigo en una cosa terrible. Estoy sentada y al acá al lado del tubo de oxígeno, pero no puedo venir al baño. Porque voy mañana a la mañana a ponerme la quimia. Y estoy ahora, estoy con esto de la filmación. No. Bueno, escúchame, pero el punto es, ¿hay algo que pueda tomar ahora para que no me baje la presión? Mandé a mi hija a comprar Coca-Cola y papas fritas. Nada, ¿querés que vayamos repasando un poquito el proceso, a lo mejor? Sí. Esperá que me traiga a Valentina, vemos a Valentina, que yo a papá y después Valentina se va a su cuarto. Así yo puedo hacer lo que tengo que hacer con el caballero, que es charlar de cosas que en principio no te competen demasiado. Toma 2 del testamento de Gabriela porque hubo un inconveniente técnico el otro día. No está haciendo nada importante, pero lo estamos esperando. Parece que viene, sí, sí está viniendo. Écola. Sí, lo he logrado, soy una persona como agobiada por tanto estrés y tanto que me demandan, pero bueno, hago un esfuerzo y lo logro. Bueno. Ah, se ni idean. Qué linda tolería. Bueno, Gabriela, se ve lindo. Si tengo un calambre de la reputa madre en las manos. ¿Podemos hacer algo? Sí, no sé, masticarme potasio y escupírmelo encima. Y toquetearte, otro. Por tocotearme pueden ser. No. Acá orillando la... Acá o derecho, Marce. ¿Asentadita así? ¿Derechita o de cote? Como te parezca a vos. Pues derechita por lo menos, para no estar. ¿Quieren algo de tomar? No, gracias. ¿Jugo, Gatorade, agua, oxígeno? Escritura número 60, testamento de Lifts. Chits, Gabriela, a favor de Piro Valentina Jara, en la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, los 6 días del mes de febrero del 2004. Me constituyo en la calle Medrano, 1775, piso 5, departamento A, requerimiento de la persona que se identifica a continuación. Ante mí comparece Gabriela, LIWFSCHITZ. Perfecto. Argentina, nació el 10 de septiembre de 1963. Manifiesta ser esto sin soltera, hija de Norberto y de Elena Kanarski, S-K-Y. Sí. Vale. Hola. Voy a dar una tirada, si quieres. Bueno. Va a ser muy divertido. El violeta y el amarillo son casi complementarios. Vení. Esos son importantes. Y con toda claridad sus decisiones personales y sus decisiones políticas de voluntad en los siguientes términos. Primero, que instituye y nombra como su única y universal heredera a Valentina Janapiro de sus bienes y los que por este acto lega están constituidos por 4 libros editados y otro en imprenta y los escritos y fotografías inéditos que se encuentren al momento de su fallecimiento. Y no teniendo más que disponer la testadora, yo le escribo al autorizante, procedo a leer en alta voz este testamento que no ha sido interrumpido en presencia de los testigos que a continuación se cita. ¡Esa! ¡Qué groso, boludo! ¿Cómo podés? Ay, Dios mío.
Impresionante. Estoy conmovida, como siempre. Es que repetimos este acto. Cada vez que ven el hospital, no te puedo explicar cuando veo. A veces soy una bruja, pero es una bestia mal. No mido consecuencias. Pero de repente ves una vieja, ¿no? Pero una mina de. Una mina de 65, entre los 65 y los 70. La mina tiene cáncer y se va a morir, obviamente. Tiene metástasis, todo, bueno. Y sí, probablemente vaya para el culo y, bueno, y se muera. De repente, viene el hijo, o llama a la hija, no me acuerdo qué pasó. Llama y dice, ¿y cómo querés que esté? Claro, pasa el paquete. Bueno, dejá a tus hijos en paz. ¿Qué preferís, que les hubiese pasado a ellos? O sea, re conchuda la mina, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, dejá a la gente en paz, ¿qué va a hacer? Vos viviste toda una vida, tenés la suerte que no le pasa a tus hijos. ¿Qué sé yo? Le pasa, es un horror. ¿Viste? La mina la vive. Nada, está transitando un momento de mierda y es verdad que puede ser igual a los 15 que a los 80, no lo niego. Pero hay cierta cosa acomodada si te pasa a los 65, 70 y a tus hijos no. Claro. Me parece que hay cierto orden ahí, qué sé yo. ¿Yo puedo hacer una expresión formal a su relato? Sí, por supuesto. Acabo de descubrir tu chip judío culpógeno, donde la pobre señora le planteas una disyuntiva absolutamente falsa de preferiría que le pase a uno de sus hijos. Porque fue a uno de sus hijos que le contestó, bueno, ¿cómo crees que esté bien, culpabilizándolo? No, esa es tu interpretación del chip que te falta. ¿Ves? Entonces ahí. No, tiene muchas fallas lo que yo hice y lo que dije. Pero aparte de ver una escena repetirse muchas veces, que es esta cosa de no respeto, digamos, no contemplación por la vida de los demás. Este juego con el entorno que hacen muchos enfermos, que me parece jodida. ¿Era judía la señora? No sé. Era la pregunta, sí. Ni idea. Título. ¿Título? ¿Vamos a pasar ahora el título? No, digo. Me creció el nene. Me creció el nene. No es una broma, boludo. Yo no me acuerdo. Me creció. Es que me creció. Parece un embarazo. Tenemos uno humorístico, pero no es broma. Que parece un embarazo y es hígado. Al borde del estallido. ¿Se viene el estallido? Se viene el estallido. Bueno, a ver, pensemos. Pensemos en serio. Bueno, dame tu título, bueno, dame tu título, por favor. Yo me acordaba de. ¿Te acuerdas de Onda Jazz? Sí. Esa canción que dice Bye Bye Bell. Sí. ¿Te podrías hacer el título? Bye Bye. ¿En inglés? Ah, ahora le fuiste tranquilo. Yo sé tranquilo. Tenemos un programa acá que no sé. No quiere decir que uno se pliega. Y sus amiguitos perrunos. Ah, mirá toda la foto que me olvidé de darle a Eduardo. Para que lo reparía. Ah. Los nocturnos vecinos algo más acá, Virgo. También son. Eso es, yo cuando tenía dos tetas. ¿Cuántos años? Tenía 10.
No, 20 en ese momento, creo. No, 19. Tengo otra con tetas también, pero no... Tenía otras dos tetas más también. Que se abstengan de hacer cualquier ironía o comentario sobre el trotskismo. A mi hermana. Y a su marido por las dudas, porque claro. No quedó en claro. No toquemos la familia mejor, sí. Digamos. Okay. Sobre Lacan se puede decir cualquier cosa. Colaboramos. Cualquiera. Escuchame una cosa. Lo que quiero decir es que justamente, en realidad, una persona que no hizo el fin de análisis puede responder de un discurso, digamos, los discursos principistas, como, el, por ejemplo, un discurso ultrasubjetivista o un discurso pequeña burguesa, si mal, o un discurso de... ¿cómo se llama? Liberal o facho. Es claramente una forma de discurso neurótico, ¿entendés? Para la teoría lacaniana. Y en el fin de análisis eso se rompe porque uno no necesita justamente montarse arriba de un discurso neurótico cualquiera, que puede ser desde el trotskista hasta el fascista, pasando por todo el medio, el subjetivista, que son que ramas del... No, no nos podrías repetir todo. 'Equivocados, hay otra gente afuera. Hola. Bueno, vení, sentate. ¿Te gusta esta o...? Esta, me gusta. Teníamos esta. Otra. El de abajo se engañó. Bueno. De esta fiestita, tu fiestita. ¿No era mañana la fiestita? Hoy y mañana. Es un workshop de fin de semana. Sí. Tenemos... cuatro actrices. ¿Podemos acercar? Bienvenida. 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 Vamos a jugar. Vamos a jugar. Gabriela vino con su equipo de asistentes, que son... Paola, ¿no? Pero no las están iluminando suficientemente. No, eso lo decidimos nosotros. Vos no te metas con eso. Mi hermana. Su hermana. Mi hermana. Laura. Laura. Lipschitz. ¿El que viene para acá o se queda allá? No, va para allá. Va para allá. Alicia. Alicia de allá, Dayan. Paola Cortés Roca. Paola. Mi amiga fotógrafa. ¿Cómo estás? Y ensayista. Pase. Vengo con equipo, yo vengo equipada, ¿viste? Pero
No vayas a hacer cosas que hablen porquería de mí. Por cualquier cosa tengo un ensayista, una amiga del alma, una hermana toda la vida. Enrique. Enrique. Enrique, las dobles. ¿Tenemos el papelito con las escenas? No se preocupen. Yo les planteé toda otra historia, ¿me entendés? Y bueno, sí, no, vamos, de repente tenemos reunión. Amigos, sí, sí. ¿Querés venir al set? Bueno. Tráele un balde de licuado de banana. No quiero un balde de licuado de banana. No, unos vasos así de banana. No, quiero un chiquitito chiquito, porque estoy con náuseas aparte. Ay, gracias. Gabriela escribió, o como digo mejor, describió cuatro escenas. No las escribió. Entonces, la información que nos da, digo, con Gabriela teníamos un proyecto que era más completo, que era trabajar sobre un guión mucho más largo, cruzarlo con ficción. Los tiempos se nos han acortado. Entonces, el martes, ella me dio esta hoja. Mis tiempos, ¿sabes? Culpa de Gabriela. Mis tiempos, ¿acordás? No, los tiempos del proyecto se acortaron. Por tu culpa, pero son los tiempos del proyecto. Entonces nos da cuatro escenas. La idea es que hoy vamos a hacer estas cuatro escenas. Algunas son de alto interés cinematográfico. Otras son de nulo interés cinematográfico. Nosotros las vamos a hacer igual, porque ella las eligió. De condescendientes que son. Sí. Después por ahí agregamos... La última voluntad de la chiquita, pobrecita. La última voluntad se respeta tal cual está. Porquería. Sí. Con un cartel al principio que digas. Pero hay roles para repartir. Hay roles de amiga, hay roles de hermana, hay roles de enfermera. De enfermera que coinciden con el imaginario colectivo que tenemos de las enfermeras. Hay algunas que no coinciden y son... Gaby, por favor, no es este el momento de hablar. Ahora estoy hablando yo y es importante que me escuches. Por favor. Gabriela Lipschitz en 3 días desarrolló las peores mañas de actriz que se puedan imaginar. No, esperé este momento toda la vida para poder desarrollarla, bueno. Digo, ¿no? Ok. Perdón. Claro. Otra cosa que tienen que saber es que Gabriela en su juventud fue trotskista y ahora es lacaniana. O sea, otro de los títulos posibles que se me saltearon es De Trotsky a Lacan, historia de una traición. Aclaro que mi hermana sigue siendo trotskista. Yo no participaría. Claro. Mi hermana sigue siendo trotskista. Y vos me preparaste. Y yo la preparé para un recorrido lacaniano. Claro, sería la traición. Sí, pero necesitaría un papel protagónico. No creo que estén dispuestos a darme. Estamos en la escena 2. Lloro dentro del auto de mi novio. Las otras... Diálogo. Las otras tienen dos tetas y yo solo una. Eso en realidad no lo sé, le contesta el novio. No. Yo misma me quedo pensando y digo... Pero como eso, en realidad yo no lo sé. Por ejemplo, dos con siliconas, ¿cuentan? Hay que ver. ¿Cuentan o no cuentan, por ejemplo? Y son cuatro, claro que cuentan. ¿Son cuatro o son dos o no hay ninguna? Está bien, pero digamos que uno no entonces sabe... Entonces me terminé cagando de risa. Lo que la gente lleva bajo la ropa. Primera noche de sexo, todavía la venda, maniobras. Eso es mañana, así que no se inquieten. Tal vez en la misma escena ir descubriendo ese espacio, la mano de él en el hueco de las costillas, el latir del corazón, la cicatriz, la metamorfosis. Cómo esa metamorfosis va tocando el resto del cuerpo y sobre todo el discurso, del lenguaje a la lengua. Escena 3, la quimio, la diversidad, el porro, los amigos, acompañantes, las esperas, discusiones. La enfermera diciendo que hay enfermos de verdad. ¿Eh? Para que no escuches.
zapato. ¿Qué le decía? Le escena el porro, esa que no te quería decir por el... Ahí quiere que aparece Rosigner, que era el que iba a fumar para que no tengan náuseas. No, el porro era... ¿Te acordás que me había fumado por esa cosa que me traía el Reliberán, que todavía nadie se da cuenta? Y entonces me fui a fumar un medio porro a tu casa, que fuimos todos, éramos un batallón. Uh-huh. Y que... Nada, después me sentí para el culo mal, porque aparte estaba con porro, atada, sin poder irme de ahí, con una cosa que me daba el Reliberán, un efecto colateral que hacía que me... No, está ahí descrito en los efectos colaterales del Reliberán. Que es una cosa que hace que tengas ganas de salirte de los músculos. Una cosa rarísima que... Y aparte atada y con porro, terminó siendo una película de terror, pero... Habría que, en algún momento no se dé cuenta, afanar el teléfono a Gaby y ya. La escena del incidente con la enfermera fue así. Llegamos al hospital, bueno, entonces nos habían citado a las 8. A las 8. Y resulta que no había sillón. Entonces, bueno, no sé, primero fuimos a tomar algo, después nos quedamos en la escalera, qué sé yo, y ella empezó a reclamar, porque tampoco era que nos decían tienen que esperar hasta las 11. Nos decían... Ya va. Ya va. Ya va. Entonces, la jefa de esta sala, que es donde se pasa la quimio, empiezan una discusión con Laura de todo el tiempo que nos hicieron esperar. Y la discusión empieza a subir de tono hasta que la mina termina diciendo la fatídica frase que versaba la aberración de acá hay enfermos de verdad. Ajá. Vos eras de mentira. Como si yo fuese a esperar 3 horas y media que me pongan quimioterapia porque me quedaba cómodo ese día pasar por ahí. ¿Por el aspecto? Sí. Claro. Obviamente. Claro, es un clásico incidente de physique du rôle. Es decir, claro, no tenía el físico turbo. Básicamente la gente va vestida como enfermo, con toda la posición de enfermo. Hay una cuestión también, que es que yo sentía, también estaba en un momento muy particular en el que yo paralelamente sentía una gran necesidad de recortarme, ¿no? De no participar, digamos, de esa carrera o esa caminata melancólica, cansada y cansina hacia la muerte, ¿no? Que se planteaba alrededor, que era así como la gente completamente resignada. Por ahí yo no lo hacía tan conscientemente, pero había una cosa de recorte ahí que era notable. Casi la frase esta, acá hay enfermos de verdad, era una frase en la que todo fue... Se fue empujando todo para que esta frase fuese dicha. Que tienen la enfermedad y que también la actúan. Claro. Eso, que decía la claro. Están acordes con lo que tienen. ¿Y cuántos años te hiciste quimio? 4 años y medio, desde que me enfermé. Porque tuve metástasis al toque. Primero te hacen una quimio que es preventiva. Y antes de terminar esa quimio, ya tenía metástasis. Entonces ya, digamos, en realidad nunca dejé de estar en tratamiento. Pero los o quimio... Meses, no, en julio. En julio me descubrieron, pero yo empecé con los dolores que los médicos se equivocaban en ese momento porque pensaban... No podían creer que fuese una... Metástasis. Una metástasis. Acá, ¿no? Fue descubierta en julio. Los primeros días de julio. Teníamos las nenas en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Justo... Fue genial porque justo... Un bingo, sí. Sí, bingo, no, sí. No teníamos a las nenas y pudimos estar. Claro, pudimos estar nosotras juntas. No y ocuparnos nada. Mi hija no ver... La situación que horrible. Que era imposible evitársela, digamos, en ese momento. Y mi mamá vive acá, vivía en Mar del Plata, se mudó para acá. Pero sí, hay un pequeño lamento, digamos, de que de repente se haya acelerado tanto los tiempos, es no poder escribir el anecdotario. Realmente es impagable. Sería un libro cómico como pocos, así te estarías cagando de risa desde que abrís la primera página hasta que la cerrás y volviéndola a leer eternamente, porque es una cosa que
me descostilla, digamos, realmente. Vino un día a mi casa absolutamente desesperada. Bueno, la desesperación es un estado igual... constante. Familiar. Es una base sobre la que hay otras cosas. Entonces, para decirme, no sabes, Laura, lo que me pasa. Me tengo que ir, me tengo que ir a Mar del Plata, me pasó algo terrible. Se te había quedado, perdón, había quedado en ocuparse de la hija de Laura para que Laura pudiese descansar un poco porque está... Laura está conmigo y se ocupa de mí todo el tiempo. Le pide entonces a mi vieja que o se ocupe de Eleni y su hija un día de ese fin de semana. Claro. No sabes lo que me pasó. No te puedo explicar. Digo, ¿qué pasó? Tengo una amiga que la hermana... No, tiene cáncer. Y está muy mal. Yo, mamá. Entonces ella le dice... Ella le dice, te recuerdo que yo te estaba pidiendo que te quedes con Leni porque, de hecho, yo tengo una hermana que tiene cáncer, que la sazón es tu hija. Yo tengo una amiga que tiene una hermana que tiene cáncer, dice yo. Estábamos en la cocina fumando o algo así y está la vieja de ella alrededor. Y nos habíamos hecho café. Sí, ¿querés un café? ¿Qué sé yo? Y la madre de ella dice, son malos los microondas porque no tienen que usar, no tienen que tomar café en el microondas ni usarlo porque producen cáncer. No, 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 abrir así. No, yo el único reproche serio que tengo con mi madre es que cuando yo era chico le pregunté sobre los aviones y ella me dijo que los aviones despegaban con viento en contra y aterrizaban con viento de cola. Y la verdad que de grande fui piloto y si le hubiera dado bola a mi mamá estaría despistado quién sabe dónde, ¿no? Bueno, dale. Hagamos algo de verdad. Lo que vamos a hacer de verdad es almorzar. ¡Ah! Oh, ¡qué buen momento! ¿Vamos a comer? ¿A fumar? ¿A comer? ¿Fumar? ¡Ay, sí! ¡Afuera de estar bar! No, estoy bien. ¿Puedo caminar sola? Sí. Dame la bolsa. Ah, ¿solo para mí? Sí, sí. Porque no, no puedo... No tengo fuerza. Los corticoides se comen los músculos. Es el utilero y este es el utilero. ¿Más zanahoria? Sí. Cuando le dije, la verdad es que todo lo que se podía hacer se hizo. Y esto significa que lo más probable es que me muera de esto. Y Valentina empezó... No. Una cosa enojadísima. Enojadísima. Y yo le expliqué, bueno, volvimos a hablar el tema de que hay un momento en que los médicos no intervienen, que yo no intervengo, que nada interviene, que es vivimos, nacemos y en algún momento morimos. No sabemos por qué, no sabemos para qué, no sabemos cómo y no sabemos qué hacemos en el medio. Esta es la situación. Y entonces, lo que... Bueno, nada. Digamos que fue complejo. Al final terminó nada. Entendiendo que, bueno, que lo importante era lo que habíamos, O sea, que lejos de sentir que dejaba cosas por hacer, bueno, sentía que había hecho... Bueno. 3 millones de cosas y que yo, había sido que llamo más tarde. Y era muy, bueno, muy feliz, soy muy feliz. Chau, y que hago cosas que me gratifican y que disfruto de eso y que con un mensaje me había invitado, digamos, que es el que tengo, o sea, no estaba inventado para ella, no estaba construido para ella, ¿no? Movimiento que no.
Vamos. ¿Cómo va? Escorpión. Sí, los veo. Mientras charlamos, ahora puedo levantar las patas en algún lado. Sí. Eso lleva a un cierto sentido de autocrítica de cada uno, a ver si se considera indispensable o no. Todo aquel que no se considere indispensable... ¿Vos no estabas haciendo cámara? Ah, dame la cámara. Los que no se consideren indispensables, cerramos la puerta, esperan ahí afuera un segundito. Silencio. Los que se creen indispensables, les voy a pedir que no hablen. Y largamos. Las mismas instrucciones que hablamos. Si digo corte y hay algo que les interesa, sigan filmando. Si no pedí cámaras y hay algo que les interesa, préndanla. Los que están detrás de la consola, hablo del DF, y Natalia Urruti, que se fue porque no se consideró indispensable. No, está ahí, ah, es chiquita. Vos me decías que los oncólogos no hablan de la muerte. En general, sí. No, cosa curiosa, considerando que deben ser uno de los especialistas que más mortalidad deben tener entre sus pacientes. La verdad es que lo que me llamó la atención fue tanta solidez en el planteo. Quiero decir, distintos oncólogos, distintas situaciones, distintos hospitales, distintas representaciones médicas, en una misma línea de insistencia de no hablar de la muerte. Entonces, si vos nombrás la muerte, y hay inmediatamente como una reacción de desestimar esto. Bueno, pero, no, digamos, el tipo tratando de zafar de esta situación. Entonces, de cargarlo, yo y de decirle, pero escúchame, es increíble, no se puede hablar con ustedes. Si no puedo hablar del amor de con ustedes, no tengo quien no puedo hablar. Sí. Cuando tuve la metástasis de hígado, por ejemplo, yo ahí supe, digamos, definitivamente que los tiempos se acortaban. Entonces, yo no sabía cuánto se acortaban, pero se acortaban definitivamente, porque tener la metástasis en huesos, que era lo que yo había tenido hasta ese momento, los huesos pueden ser muy dolorosos, pueden ser una cantidad de cosas, pero no es un órgano vital. Cuando empecé a agravarme, digamos, que finalmente recayó en la metástasis de hígado, yo había consumido gran parte de las quimios que pueden ser aplicables a cáncer de mama, porque no venían funcionando, una seguidilla de quimios que no funcionaron. Entonces, en ese momento hablamos por primera vez con mi médico concretamente de la muerte. Y la conversación, por supuesto, no nombró la palabra muerte en ningún momento, pero la conversación fue bastante graciosa porque
yo tenía, bueno, tenía la metástasis de hígado, hacía ponerle... entre 2 y 3 meses. La enfermedad del hígado me había producido una cosa que se llama hipercalcemia, y el cuerpo se te va chupando, chupando mucho, 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 mucho. Yo quedé muy flaquita, muy, 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 muy reducida, ¿no? Y la sensación que tenés es que el cuerpo se va. Y entonces yo le dije al médico, bueno, esto sucede tan veloz como se siente, porque yo siento que en 15 días me muero. Y me dijo, te aseguro que no vas a sufrir. Y la verdad no era la respuesta que yo esperaba. Yo esperaba que él me diga lo de siempre. No, qué sé yo, tiene su proceso, no sé qué, o que no me conteste nada, no sé. Y cuando me contestó, dije, ah, momentito. ¿Estás con dolores ahora? Ahora estoy con un poco de dolor, muchísimo cansancio, muchísimo cansancio. Y cierto malestar, digamos, general, ¿no? Hace 2 días que estoy así, que empecé a estar así. Bueno, en ese momento entonces el médico me dice, bueno, te aseguro que no vas a sufrir, bueno. Y ahí un poco se habló del tema. Le dije, bueno, pero ¿y de qué estamos hablando? Y me dijo, 2 meses. Dije, ah, bueno, yo pensando, digamos, las cosas que tenía que hacer para terminar trámites y cosas, pensiones para la nena y cosas por el estilo. Pero bueno, me dice, no, por supuesto, igual vamos a probar. Vamos a poner otro ciclo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y ahí, por ahí un poco se inició la gran discusión que en realidad ya se había planteado varias veces, que es que, bueno, yo decía, yo no me quiero morir y me gustaría patear para adelante todo lo que se pueda, mientras lo que se esté pateando no sea mi cabeza. Es decir, ¿en qué condiciones yo quiero vivir el tiempo que haya para vivir? Bueno, por eso es lo de menos. Mañana. Está muy cortito. ¿Se puede subir? No, pero no está llorando acá. No, no quiero actuar ahora porque estoy muy cansada. Voy a hacer una película hoy. Estás muy dejada. De aparte me está persiguiendo con este artefacto, ¿no? Que no sé por qué, ¿viste? ¿Qué? Porque acá le ponen una cosa. Acá se pone suero. Esto es, te voy a explicar. Esto es para nebulizar. Que es distinto. Que es distinto que lo que tenés que usar. Que lo tengo que ponerme. Esto es muy chiquitito, obviamente porque es un pediátrico. Claro. Pero bueno, capaz que tiene esto es para un bebé. ¡Sí! Ya está. Es eso. Ahí está. Ajá, da igual, ¿eh? No, pero no, siempre. Ahí. ¿Más? No, estoy bien. Y eso se puede sacar.
Ya leí que Sandro canta con un micrófono con oxígeno. Que tiene oxígeno, sí, sí. Hay todo con oxígeno. Ok. Bueno, cerramos. Bueno, sonido. Anda. Cámara 1. Anda. Anda. Graba. Y cámara 2, graba. TV Cam graba. Bueno, nos ponemos en fila los actores así. Así los vamos presentando. Entonces empezamos por Mausi Martínez. Y después viene Vanessa Weinberg. De Mausi me olvidé el currículo. De Vanessa no lo tengo porque la elegimos por su inolvidable genia en Venecia. Milagros, Milagros Gallo. La misma. Milagros es una actriz que... No va a salir mi correo. Que tiene estudios. Habla inglés, danzas, dice que baila tango. Cuando le pregunté me dijo que hace mucho que no lo baila. Pero cuando lo bailaba, lo bailaba pero bien. Pero cuando lo baila, ¿no vas a bailar un poco de tango? No. Seguimos con Jessica Becker y también tiene estudios. Egresada del Instituto Superior de Danzas del Teatro Colón. ¡Epa! Y el inefable Alejandro Aguada, que hace papeles de cualquier cosa, de piloto, de médico, de lo que se te ocurra. ¿Vos cómo estabas, Gabriela? ¿Te estabas riendo? ¿Estabas de muy buen humor? ¿Estaba...? Yo en general estaba de buen humor y... La ropa. Y sí, por la ropa ya está contada, digo, ya está. Yo no tengo que hacer nada. Lo que pregunto es qué más podría llegar a hacer yo. No, igual no era esa ropa, digamos. La ropa era ropa, pero más provocativa. Mm. Pero... ¿Tenemos ropa más provocativa? Yo diría que estamos en un lugar abstracto, ¿les parece? Pero digo... Pero sí, la actitud eso voy. Es del primer médico. Vamos a un médico con ese tipo de espíritu, ¿no es cierto? Break. Te voy a mandar a tu casa. No. Me quedo dormida nada más por el viaje. Por eso, ven a dormir. Mañana vas a estar más cansada. Mañana. Pero es inevitable ese viaje. Si no te cago acá. Y mañana sí, tenemos la sesión de fotos, el polvo, la terapia lacaniana. Después se la hacemos vos. La terapia lacaniana. Después se la hacemos vos y yo. Mi vieja, guarda. Nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana. Gracias, no. Chao. Quedo los cables. Gracias. Todo sí, hiciste esto. Muchas gracias. Mañana. Ahora me gustaría que me repitas la definición del proyecto. Ni piense. No era una definición del proyecto, eso era una observación personal. Pero no, estaría no, bueno que la repitas. No. De ninguna manera. Ayer me... En un café podemos hablar lo que quieras de forma privada. Ayer hiciste el match y me dijiste que no tengas ningún problema. No. En repetirlo en cama. No, lo voy a decir. El tema de la muerte es un concepto muy personal. O sea, para mí la muerte es algo muy particular. ¿Pero qué te hizo...? Es un paso... ¿Qué te hizo definir el...? El show. Es como un show. Para mí la muerte es algo sagrado. O sea, y tratar la muerte es como algo muy sagrado. Pero no lo expondrías. No, públicamente no. Yo no. ¿No debiéramos hacer esta película? A eso no soy quien para decirlo. No, yo te pregunto tu impresión como espectador. ¿Dirías a ver una película así? No sé si es real la alegría esta, ¿eh?
usted me cago de risa de todo, me cago de risa que me muero, qué bien, qué divertido, qué buena onda. Me suena una especie de Tinelli exagerado. No sé si están así. He conocido gente moribunda con muy buena onda, con mucha fuerza, pero no con esa cosa de todo bien, qué divertido, qué bárbaro. Me cago de risa de que me estoy muriendo, no lo creo. Te digo, hoy lo que yo vi en el ensayo hoy era todo como, o sea, tanto la gente que la acompañaba como ella misma, me pareció muy superfluo el tema. O sea, pasó esta anécdota, pasó esta otra anécdota, pasó más aquello. Pero, ¿qué te pasa a vos acá? Acá, en el vientre, en el corazón. ¿Qué te pasa? ¿Qué es la muerte para vos? O sea, esas son preguntas que yo me hago. Y vos dijiste que para vos es un tránsito. Morir. Para mí, empezamos a morir cuando nacemos. La muerte lleva todo. O sea, la muerte es un proceso. ¿Y tenés miedo a la muerte? No, para nada. Para nada, para nada. Para mí es una aliada la muerte. ¿Por qué razón no quisieras repetir esa definición? Porque, digamos, estás diciendo ahora, usando... Yo estoy diciendo cosas peores, en definitiva. No, estás usando muchas palabras para decir algo que dijiste ayer en un modo absolutamente contundente. Ajá. Mi pregunta es, ¿por qué no quisieras repetirlo? Yo todo, pero no quería hablar, ahora ya hablé. Eso es lo que te dije ayer. ¿Vos querés que repita lo de ayer? ¿Eso te hace feliz? Sí. Cuando me preguntaste, bueno, repasé la pregunta, si sabía algo del proyecto. La pregunta es si sabes algo del proyecto. Bueno, te dije que te contesté, no sé si literalmente, vos corregime, decirlo así. ¿Es la historia de alguien que se está muriendo y se quiere hacer famosa? Exactamente. ¿Algo así? Textual fue, esa mujer que se está muriendo y quiere ser famosa. Y bueno, ahí está. Eso. Bueno, Gabriela. Sí, querido. Bueno, ayer estabas muy cansada. En un momento te fuiste a casa. Sí. Te mandamos a tu casa. Me obligaron. Te obligamos. Hoy se te ve de buen talante. Gracias. ¿Dormiste bien anoche? Bárbaro. Dormí, pero no te puedo explicar cómo. ¿Cuántas horas? Ni idea, porque no sé a quién le contestaba hoy, que creo, no sé si hubo una noche. Yo simplemente llegué a algún lado, cerré los ojos y me levanté hoy en la mañana. Me quedé pensando en todo lo de ayer. Sí. Sobre todo escuché una devolución, así. Dijeron algo como que el tono de humor que continuamente aparecía, llegaba un momento en que parecía que tener cáncer es divertido, que está lleno como de anécdotas hipergraciosas, y es toda una especie de jolgorio continuo de cosas que salen mal y de humor negro y bla, bla, bla. Lo que pasa es que me parece que hay como diversas dimensiones. O sea, ayer salió una de las dimensiones, pueden ir surgiendo, vos viste, digamos, surgir diversas dimensiones de lo que es tener cáncer y aparte de estar en un periodo terminal de eso. No, además, digo, fui al hospital, te vi en el hospital. Por supuesto. Entonces, hay, me parece que hay un aspecto gracioso, efectivamente, con el cual que uno puede aparte registrar o no como paciente. Este por ahí es un punto, digamos, interesante. A ver, que hay mucha gente que pasa por los mismos gags en cierto sentido, pero no son gags, no se llegan a constituir jamás como algo gracioso. Siempre son algo del orden de lo trágico. A mí me resulta que si algo tiene un componente gracioso, yo tiendo a pegarme ahí. Me interesa
me divierte y entonces voy ahí, entro como un chorlito ahí adentro. Lo cual no significa para nada que se descarte otros matices de tener cáncer, que son el dolor, la tristeza, momentos cruentos propios de la enfermedad y una cantidad de cosas que no te hacen ninguna gracia, digamos, en un momento determinado. Lo que pasa es que sí, es verdad, digamos, cuando a mí me dicen, bueno, che, quiero hablar con mi nena de esto, cómo estoy de tiempos, y me dicen, habla hoy, en el momento no es gratuito. No es que digo, ah, bueno, bárbaro, voy hoy, qué lindo, a ver a qué hora tengo para... en el momento choca, en el momento es fuerte, decir, bueno, tengo que hablar hoy, significa que el tiempo que tengo de lucidez, que es lo que está planteado, digamos, para poder entrar en una charla con mi hija, es poquísimo, ¿no? Y también cuando le hablé del médico del tema de la película, lo mismo con una amiga que venía de Estados Unidos, lo mismo, ¿no? Te van marcando tiempos que no son, que no es que los escuchás y no te pasa nada o te cagas de risa, lo más mínimo. Te contaba hace un rato que tengo que hacerme un drenaje para que la panza se me deshinche un poco y me duela un poco menos. Pero bueno, si el drenaje se organiza de una forma, está muy bien porque yo lo puedo hacer en un horario que está muy cómodo y que se puede hacer rápidamente eso. Es muy poco molesto en esas circunstancias y yo me quedo con todo el día para poder ir a la pileta, salir. ¿Por qué? Porque dentro de mis objetivos en los últimos días de mi vida está pasarla bien. Está divertirme todo lo que puedo y todo lo que el cuerpo me deje. Mañana tengo la oportunidad de ir a la pileta con una troupe de gente, de amigas que quiere, con mi hija. Bueno, si se puede aprovechar. Una cosa es quedarme 8 horas en el hospital esperando para ver si se hace el drenaje, para que después probablemente me digan, no, mira, no se puede hacer por cómo está distribuido el líquido en mi panza. Y otra cosa es organizar y decir, bueno, si de acá a acá no se pudo hacer, chicos, me voy y aprovecho el día, porque ese día forma parte de los últimos días que yo voy a vivir. Y sí, para mí es una dimensión de disfrute, no en la muerte, sino en los días que me quedan. Pero en algún momento sentí como que casi que te lo imponías, subir. Es una sensación sí, mía. Puede ser, no. En realidad no sé. No lo sé porque me faltaría tiempo de pensarlo, porque a mí lo que me entusiasmó mucho cuando empezamos a hacer, por ahí cuando hablábamos de la película era demasiado abstracto para mí, pero cuando empezamos a hacer la película y me empecé a divertir tanto, ¿no? En el personaje yo, porque digo, de alguna manera esta que se constituye acá es un personaje. No, inevitablemente hay cámaras, hay ponete el micrófono, hay la construcción de un personaje acá. Entonces, por ahí hay una cosa de refinamiento de ese personaje, ¿entendés? Que no lo sé, en realidad. Digamos, yo estoy muy cerca de este personaje, soy yo, pero tiene como esa limadura, digamos, esa cosa que vos ordenás para que entre, ¿no? Y entiendo que para mucha gente sea casi delirante cosas que yo hago, aquellas cosas de las que me río. Pero bueno, son las cosas que yo puedo hacer y son las cosas que me ayudan a mí a disfrutar hasta el último momento el estar viva. Y yo, por suerte, pude hacer ciertos procesos que me ayudaron a ver que tengo una vida y que la tengo yo. Y hago uso de esa vida. Y eso me permite hacer uso de esa vida hasta el último momento. Porque yo ahora, hermano, estoy más viva que la mierda. Estoy viva acá, te lo aseguro. O algo muy seguro, o experimentamos. Si puede ser una vez, no voy a romper. ¿Eh? Hay que tener ojo para elegir. Absolutamente, yo te puedo decir todo por experimentar. Sentémonos y tengamos una charla que yo creo que va a ser bastante, de bastante interés para tu y bastante probable explicación para tu vida, aparte de tu vida. Bueno, entonces hablamos de eso de cuando se prendan las cámaras. ¿Eh? ¿Hablamos de eso cuando se prendan las cámaras?
Hablamos de lo que vos quieras. ¿Querés hablar de tamaño? El mundo al instante. Yo he curtido con más escritores. No, estás falseando muchos. Muchos, dije. Sí, de ahí viene la especialidad. O sea. Bueno, en comparación, he curtido con muchos escritores, en comparación a actores que he curtido con él. Claro. Bien, eso lo tratamos ahora, en un tono más intimista. Yo volví a mi casa, al día siguiente vino fin de semana, que yo lo pasaba con mi novio, vino a buscarme como siempre. ¿Y tu pareja qué hacía? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? Es psicoanalista, lacaniano. Ajá. Sí. Igual para mí no se cifraba algo en la teta, como... La teta, ¿viste? La teta era la teta, como yo. Una parte del cuerpo cualquiera, y sin duda es una parte menor, sí. ¿Entendés? Dentro del cuerpo, completamente menor. Si había que sacar algo, lo más sacable era la teta y la parte afuera de la oreja. Si no, se me ocurría una cosa más prescindible que, claro, que la teta, digamos. ¿Y qué pasó? Fue bárbaro. Al final. ¿Te dormía un poco la herida, así, mira, durante? Claro, tenía todo dormido, ¿no? Porque después de una operación mayor, tenés que pensar que esto se abre, ¿no? Sí. Para sacar todo, y para sacar todo raspan. Cuando raspan, raspan también todo lo que son las terminaciones nerviosas, que son los que llevan sensibilidad. Entonces, todo estaba dormido, todo acá. Yo le había preguntado al médico igual, si podía, en caso de que se diera, qué sé yo, si podía y si estaba, si no iba a haber ningún conflicto. No, me dijo, le asombró, le sorprendió, pero no. Fue muy bueno, fue muy reparador. Claro. Muy reparador. Ver el cuerpo ahí, teniendo un lugar sexual. Fue bárbaro. Mucho franeleo, mucha masturbación. Eso, la piel, la onda. Es por ahí, digamos, más que nada. Mucha mano, va. Mucha mano. Más que nada. ¿Te sentís mal hoy? ¿Ahora? No, siempre. No, ya sé, pero ahora como estás estás repitiendo. Todo el tiempo, o sea, estoy hecho un asco. Eructo. No, no es por eso, tú estás el tema que tengo no diarrea, me tiro pedos. Es como todo el mundo. Sí, pero más con cierta asiduidad, digamos. Con cierta presencia. Puede haber una venganza al maltrato de los médicos. Mirá cómo se me ponen los pies, por ejemplo. De hinchas, ¿no? Sí. Pero es una cosa así que completamente dematizada. Me duele como la rehostia. ¿Y si levanta? No, se me bajan en 15 minutos. Ah, bueno, no. Sí, ahora me voy a sentar en algún lado donde se pueden levantar. ¿Eh? No, pero podés llevarme la cosa esta. ¿Podés sola? Sí. Ah, cómo me duele. No puedo mover desde acá las piernas, por la hinchazón. Levantó las patas. Necesita levantar las piernas. Sí, estás en algún lugar. Sí, ella sí. ¿Llega Gabriel? Vos no. Si quieren improvisar otra cosa, otra situación, claro, previa o posterior. Habíamos hablado una lámpara así, ¿no? Vamos a hacer del level. Sí, el tema es que tenemos que hacer cosas mientras... Bueno, entonces, primero... Primero aspecto físico.
El aspecto físico del... De los lacanianos en general. No, tienen no, un aspecto no, no, físico, no tienen son un aspecto, distintos. Sí, sí, sí. No tienen un aspecto físico. Personas. Son personas comunes. Y no están caracterizados por nada en particular. No hay un aspecto físico de los lacanianos. Te puedo decir un aspecto físico de mi lacaniano. Órale. 60 y algo. 65. De fenómeno. Estoy muy cerca. Morocho. Morocho de piel. De pelo. Panzón. Muy, muy, muy peludo. Muy peludo. Fuma habanitos. No fuma durante sesión. No me deja fumar durante sesión. ¿Y cómo sabes que fuma si no fuma en sesión y no te deja fumar? ¿Qué? ¿Cómo sabes que fuma? Que fuma porque estamos en... ¿Qué es esto de ese quirombo? ¿Es acá? ¿Es nuestro? Ah, perdón. Porque he estado en otras circunstancias con él en las que sí fuma. O sea, ¿has socializado con...? Sí, sí, sí. ¿Y eso no está todo bien? Está todo bien entre los lacanianos, sí. Ah, ¿sí? Claro, es un... Está permitido dentro de su metodología, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. Bueno, contanos una típica sesión de 30 segundos. Por ejemplo, una de las sesiones más cortas que tuve, en la sala de espera yo estoy, cuando llego hay cuatro mujeres, entra la primera paciente, sale llorisqueando. Entra la segunda, sale llorando. Entra la tercera, sale llorando de alguna otra forma. Entonces paso yo y entonces digo, de camino al diván, pero de acá salen todas llorando. Y él dice, hace llorar a las mujeres. Bueno, que significa el corte. Entonces yo me vuelvo a sentar y me voy. ¿Pero esa te la cobran por buena o te descuentan? Trato de que entiendas lo acertada de la intervención. No lo vas a lograr nunca. No lo voy a lograr nunca. Ok. Listo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Si está todo bien, hacemos las tres niñas. Si no, recreo. ¿Qué es todo bien? Si vos estás todo bien. ¿Qué son tres niñas? Tres niñas son las tres actrices. Las tres actrices. Ah, ¿puedo descansar un cachito en el medio? Todo lo que quieras. Hacemos recreo ahora, entonces. ¿Puedo hacer un recreo yo? ¿Seguro no jode? ¿Dónde se hace el recreo? ¿O dónde está mi hermana y mis amigas? ¿Eh? Sí, Marci, la vamos a vender a Mausi. La mesa gato. Listo, chicos, nos preparamos, vamos a grabar esto. Bueno, vamos a tratar de generar la idea de una mama en el postoperatorio y vamos a ver inicialmente si eso es posible así. Eso, mantén los brazos arriba, de esa manera. Nunca vas a poder respirar después de esto. Todos se quejan de lo mismo. ¿En serio? ¿Estás así? ¿Respirando por el aire? No. Me estoy por morir dentro de tres minutos. Yo el certificado no lo firmo. Como la pena prohibida. Vas a tener una denuncia penal. O sea, así todo recubierto en cinta va un verdadero vendaje de toda una operación un así. ¿Un vendaje de Charlie va así? ¿De qué?
Un homenaje a Charlie, un homenaje de los míos van siempre con esta Charlie. Cinta, fijándolo como si fuera un yeso. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va? ¿Te dejan si fuma? Bien. ¿Ya a mí? ¿No? No, tengo mucho calor. Sí, están trayendo, ves, hay un turno. Tengo mucho calor, si, entonces... Si eso te hace refrescar. Me da la sensación que me voy a desmayar. ¿Y si no te vas a dormir? ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora vamos a hacer la escena. Van a coger una ahí. La escenita. Piense, piense. Vaya. Voy a vomitar. A ver, chicos, ¿hay una toalla? ¿Vas a vomitar ahora? Trae un balde o una bolsa. Trae una bolsa. Ya, una bolsa de plástico. Favorito. Chao, Gabriela. Cari, yo te veo mañana. Chao. Oh, no te vi. Chao, Gabriela. Bueno. Chao, tesoro. Bueno, nos vemos mañana. Chao, pasado, no sé. Chao, tesoro. Nos vemos. ¿Y tu cartera quién la tiene? La cartera de Gaby. Bárbaro, genial. Amiga, amiga, vos y tu amiga. Vení, Silvi, ponete ahí. Y Ana, ponete ahí. No, ahí, al lado de tu hija. No, perdón, me equivoqué. Ahí donde decía. Acá está Enrique. Vos correte un punto para allá. Acá Laura.
Ay, finalmente te dignaste, mala. Claro, qué buena hija que es. Hola, mi amor. Dije a tu marido que se relaje, que sea entre amigos. Está totalmente dura. ¿Por qué no se ponen dos sillas acá, chicos? Hola. Pero el tipo totalmente libre. ¡Ay, gracias! Acá ve el director. Ah, bueno, yo me siento por aquí. Pero, esperá. Ahí traen una silla. Ay, qué linda que estás, Paola. Vale, ¿me alcanzás la pasta de berenjena? Digamos, todas las escenas que anotaste están decididamente vinculadas con la enfermedad, ¿no? Sí. Si yo te dijera, ¿qué escena te gustaría filmar de tu vida? Por importante, por bella, por determinante, por lo que se te ocurra. ¿Cuál filmarías? ¿Eh? ¿Cuál filmarías? Digo, sería bastante difícil para mí definir ahora, tendría que pensármelo un poco. Hola, mi doctor, qué bien te quedó el vendaje, ¿eh? Tal cual. Yo necesitaba tu aprobación. Tal cual quedó. Ay, quedó tal cual, pero tal cual, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, no. Era el mío, era así, pero el tipo de vendaje. Que vos querías. El tipo de vendaje era igual, idéntico. Digo, estamos muy centrados en la enfermedad. Sí. Ella hace el libro de fotos diciendo que quería rescatar la parte sana del cuerpo. Sí. Entonces yo digo, ¿qué pasa con la parte sana de su vida? ¿Qué escenas tenemos de...? Yo estoy de acuerdo, pero hay una cosa que lo que te quiero explicar es... Eso es la parte sana del cuerpo. Porque el cuerpo está enfermo. Y decir no está enfermo es una pelotudez más grande que una casa. Eso lo sabemos después cuando hay metástasis. No. Antes de saber que hay metástasis. No. Vos estás en... Yo estaba enferma, tenía cáncer, ¿ok? Todo ese periodo, por ejemplo, fui a la pileta, ¿entendés? Hice vida de sana, total. Hice vida de sana, pero no dejé de hacer esa vida todavía, ¿ok? Entonces no estaba enfermo. Entonces es anterior al 30 de noviembre del 99. Y no lo estoy logrando. ¿Eh? Y no lo estoy logrando. No, hablemos del anterior al 30 de noviembre del 99. Ningún problema. Fine. Okay. Yo pedí de esa etapa hasta el 30. De esa etapa, de la etapa que no estaba enferma. Si uno tuviera que filmar una escena... Mía. De mi vida. Claro. ¿Qué picos salientes hay ahí? ¿Qué picos salientes hay ahí? Hay muchos, qué sé yo. Cuando me casé con Guillermo en... ¿Te casaste? Esperá. Me casé con Guillermo. Plano cerrado, que repetilo en cámara. Se casó. Es trotskista y se casó. Era en esa época eras. Una concesión total. Me casé con Guillermo, el papá de mi hija, para ver si conseguíamos los papeles en Italia. Vivíamos en Italia. Y fue fue tan cómico el casamiento, tan ridículo, que te lo cuento, te descostillás, porque ahí sí que hacía falta una cámara. Una cosa increíble. Y fue muy gracioso y que me divirtió mucho. No quiero. ¿Pero acá quieren? Pero tu casamiento fue... No se filmó. No se filmó. Fue muy cómico, muy, muy cómico. Pero yo no quiero escenas cómicas. Yo quiero escenas... Profundas. Sí.
Ay, pincha pelota que sos, ¿no? Un casamiento que nos sorprendió a todos porque no nos esperábamos cómo eran los casamientos en Italia, en un pueblito. Entonces fue... Yo no quiero hablar de casamiento. ¿Eh? Yo no quiero hablar de no, casamiento. Bueno, casamiento no. ¿Algún viaje? El momento en que me encuentro con mi padre, tal vez. Tan freudiano. ¿Te rompe? Tan repugnantemente freudiano. Mucho más normal, ya. Vos querés la chica dolida. No. ¿Sí? No, yo no. No. Yo quiero la chica yo no, que me deje de contar anécdotas graciosas. No, estás equivocado. Mira, estás completamente del joco. Una mina rebelde y contestataria. ¡Ay, gracias! ¿Qué es esto? Farolitos chinos. ¿Es increíble? Hola, Pepe. ¿Sabes que estoy con náuseas mal y con gastroenterocolitis? 40 omeprazol, ¿eh? Ok. Ay, hermano, sos agotador. Pero sos agotador, querido. No soy yo que me entiende. ¿Cómo no crees que alguien se sienta mal? ¿Que alguien se sienta mal? No. Yo no tengo la culpa judía. Escúchame. Bueno, volvamos. Yo te cuento, vos sacás los tocantes, yo nací en una familia terrible, de esas siniestras. Cuando tenía 6 años, mi viejo se fue a la mierda. Hasta los 8 lo vi, de vez en cuando. A los 8 se fue definitivamente. A los 10 se despidió de nosotras. Siempre los motivos políticos, pero no dejó de arguir que se había casado y había tenido un nuevo hijo y que su única familia para él era esa. Que nosotros... ¿Motivos políticos? Ah, la era la montonero. Ah, okay. No sé. ¿Quieren igual por si acaso algo? Esa época. El Petit Four, ¿sabes? Si se sí, después te pedimos el lado. ¿Eh? ¿Cuál es? Ah, vale. No. Lo voy a comer. Está todo muy dulce. ¿Vamos yendo? ¿Todos se van? Sigamos la joda, dice ella. Voy a bailar. Yo soy la señora mayor. Y a ella. Mira la cara, ya. Hasta luego. Chao, mamá.